Bueno, ahora nos vamos con Patty Chapoy y Gustavo Adolfo Infante. A ver. Ellos no se quieren desde hace siglos, ¿no? A lo mejor no mucha gente sabe, pero Gustavo Adolfo fue pupilo de Patty. Gustavo iniciaba, era un jovencito, iniciaba en el mundo del reportero. Se la topa en un evento de Lila Deneken. Cuando Lila Deneken. Número uno. ¿Te acuerdas que Lila era, wow, ¿no? Era la número uno, decía el comercial. Y entonces se la topa ahí, se está en la misma mesa. Patty Chapoy le ofrece trabajo y él se convierte en el reportero del mundo del espectáculo en Televisa. Y dura ahí trabajando con ella hasta que dura el programa. O sea, el programa se acaba. Y, o sea, tuvieron una relación laboral muy buena. Después se vuelve en competencia porque Gustavo empieza a crecer y se vuelve competencia, ¿no? De alguna manera. Uh-huh. Actualmente, pues, los programas están enfrentados. A Gustavo no le cae bien Patty, a Patty no le cae bien Gustavo. Y entonces el fin de semana hubo la boda del Coque Muñiz. De la hija del Coque Muñiz. De la hija del Coque Muñiz, ¿no? Uh-huh. Pero pues el Coque era como el que, ahí era como el como es el patriarca, pero era el que organizaba todo, ¿eh? Sí. O sea, haz de cuenta que mi Coque era el del que se estaba casando, porque en realidad los invitados, la mayoría eran de él, eran famosos. Y entonces los ponen en una mesa, los famosos, que ay, aquí los acomodo, que ay, que tú, que ay, ya sabes. Y que de repente fue de, pues Patty Chapoy no se quiere sentar donde esté Gustavo Adolfo Infante. Y Cristo Rey de Monterrey. ¿Cómo ves? Y entonces... pues que lo quiten, ¿no? Pues no, ¿cómo que lo quiten? Pues si es invitado también. Ah, entonces pongan a la señora en otra mesa. Que porque Patty... que la pongan donde está Gloria Trevi. No, tampoco. Sí pasó, en la boda de Mara Patricia se toparon. Estaban ahí las dos. Sí. Y también le fui. Fue con el chisme, me fíjate, Mara, que esta señora. No me sientes. Qué difícil, él. Porque todo el mundo se pelea en la farándula, ¿no? Todo el mundo está peleando. Oye, pues con no todo se mundo. Podía sentar con nadie, pues cuántos enemigos no tiene la Chapoy. La boda, no. Bueno, total que Patty dijo que no se quería sentar y que no quería comer del mismo plato. Que no quería comer del mismo plato. Ni lo y que mismo además, que está comiendo Gustavo Adolfo. No, y que además iban a pelear por el arreglo de la mesa. A ver qué está comiendo Gustavo Adolfo, taquitos. No, a mí tráiganme enchiladas. Y nomás ella no come carne. No come carne. Vegetariana. Pues nomás por joderse a Gustavo. ¡Ay, Jesús! Come carne. ¡Qué hule! Jesús de Veracruz. Oye, bueno, total que entonces así estuvo, fíjate. O sea que es real que no se soportan. Sí. Uh-huh. Pues Gustavo no tenía bronca, ¿eh? Pues ella fue la de la bronca. Gustavo ya estaba lista para decirle sí, allá al lado. Pues como ay, que no le saca al toro, ¿no? Ajá. Ay, vamos a bailar la ventanita, vente, Pati. El atorrino. Él ya estaba listo ya para sacarla a bailar. El venado, el venado. Ándale. ¿Cuál otra bailan en la boda? El venado. Ay, el no rompas mi corazón. No, ese ya es un clásico. Ya estaba lista. Hace mucho que no voy a una boda, pero supongo que todavía es la número uno. Claro, ya, ahí para unos pisotones de este ahí. Caballo dorado, ¿no? Paisanos. Claro, y el payaso de rodeo también. El payaso también. De rodeo, el venado. Mm. ¿Cuál otra cantan en las bodas, por favor? Sí, porque boda fifí o no fifí, bailan esas canciones. La de fiesta. ¿Esa cuál es? La del tesorito. ¿Cómo que cuál es? También todavía.